Haciendo Optimis, que son unos barquitos para niños de 6 años. Y bueno, yo tenía 8 años y veía a la gente haciendo windsurf y me llamaba mucho la atención. Y empecé porque veraneaba con mi tía en Isla Canela y casualidad que el primo de mis primos tenía allí una escuela de vela. Con 13 años hice mi primer campeonato del mundo, que lo gané en la categoría infantil. Y con 16 años ya entré en el equipo preolímpico y fue cuando me mudé al puerto de Santa María para poder entrenar todos los días. El windsurf para mí, pues ahora es prácticamente todo. Es mi trabajo, es mi diversión, es mi deporte, mi hobby. Y todos los días que puedo lo practico, a no ser que esté súper cansada y me toque descansar. Hacia la playa, siempre haciendo deporte, y aquí Tarifa pues, es el mejor sitio para vivir. La clave para ser una de las mejores en windsurf, pues yo creo que está en el trabajo continuo del día a día, ¿no? En el esfuerzo y el sacrificio. Pero bueno, es un deporte que yo creo que es más importante la técnica que la fuerza. Mucho de estrategia, mucho con los cambios de viento, y también es un deporte que necesita un poquito de inspiración. Tengo tres entrenadores, dos son de agua y uno es físico. Y los de agua, el que me entrena el día a día es mi pareja también, es Alexandre Mouilladet, es francés. Esto es para los campeonatos, como nos ponemos nerviosos y mi novio me entrena. Tengo otro entrenador que también es francés. Tiene mucho carácter y por eso a veces nos peleamos para tonterías, porque está... Tiene las ideas claras y no quiere de... Mañana se prepara para sacar una medalla. Luego ya veremos por qué va a pasar, pero tiene el potencial de hacerlo súper bien. Súper bien. Bueno, el viento en nuestro deporte lo es todo, ¿no? Si no, cuando no hay viento no competimos, y cuando hay mucho viento pues tampoco, ¿no? El viento pues es muy diferente según de dónde venga, ¿no? No es lo mismo un viento de mar, que es un viento limpio y es bastante fácil, que un viento de tierra en un sitio con montañas o edificios, que ahí el viento está súper loco y la que mejor lo hace es la que sabe leer el viento en el agua, y es súper, súper, súper táctico y súper divertido competir con esas condiciones. La rivalidad que he tenido yo con Blanca Manchón desde que éramos pequeñas, por supuesto que nos ha aportado positivamente el nivel que tenemos, ¿no? Las dos estamos entre las mejores del mundo y bueno, yo creo que el hecho de que solo va una por país a los Juegos pues hace que ninguna de las dos nos podamos despistar, ¿no? Porque en ningún país hay dos personas tan fuertes y bueno, la verdad estoy súper contenta de haber ganado yo la selección, porque yo veía el primer escalón, mi primer objetivo, que era clasificarme para los Juegos, casi más difícil que el objetivo de sacar una medalla. Mucha alegría de haber ganado ahí la clasificación para los Juegos y mi quinto título europeo. La verdad es que mejor no me podía haber salido y muy contenta.
cuando pienso en esos juegos se me viene a la memoria mi entrenador Kim Lisgoe, que falleció hace 2 años. Todas las cosas que él me decía, como por ejemplo, un mes antes de empezar los juegos yo estaba súper triste porque se me daban muy mal esas condiciones, había muy poco viento y gente que nunca me había ganado no era capaz de ganarle los entrenos y yo me ponía súper triste. Me acuerdo que llegaba la lancha y decía, ¿quién habrá dicho, quién habrá sido el político o la persona que ha puesto los Juegos Olímpicos aquí en Qingdao, en un sitio donde no hay viento? Y él siempre me decía, Marina, no te preocupes, que dentro de un mes le darán las gracias por haber sacado la medalla aquí, que poco a poco te va a gustar, vas a ir mejorando. Y bueno, no saqué la medalla, pero es verdad que día tras día mejoré muchísimo mi técnica y bueno, el cuarto puesto que obtuve yo creo que fue un buen resultado teniendo en cuenta las condiciones que no me favorecían para nada. Me acuerdo de esa noche que yo lo celebré como si hubiese ganado el oro. Bueno, Weymouth es otro tema, ¿no? Es totalmente lo contrario a China y como China no era para nada mis condiciones, pues Weymouth es totalmente mis condiciones. Así que es un sitio donde 3 campeonatos que he hecho, 2 los he ganado y en 1 quedé segunda en la preolímpica. Me siento súper, súper cómoda, pero bueno, muchas veces un exceso de confianza pues me puede jugar una mala pasada. Así que son mis condiciones, pero que tengo que ir con mucho cuidado. Yo creo que Londres llega en mi mejor momento de mi carrera deportiva, ¿no? Ahora mismo me encuentro súper bien, tengo 26 años, creo que es una edad muy buena, aunque en el mundo de la vela los años siempre favorecen en experiencia, pero yo me veo súper bien, este último año he competido muy bien y bueno, igual que en China quedé cuarta y consideré que fue un buen resultado, si aquí en Londres quedo cuarta, no voy a estar tan contenta. En el 2009 fui campeona del mundo en Weymouth y este año voy a luchar por conseguir el oro en los Juegos Olímpicos.